Bueno, y 10 empezamos entonces. Ya hay 46 alumnos. Hubo un alumno que parece que no se enteró. Creo que esta chica Peria, que ingresó tarde, pero no se enteró que no se había dado la clase, la primera clase. A Carla, lo que pasa es que hipo-hipertiroidismo es un tema que no está en el programa. Pero que la licenciada ha decidido darlo. Por eso es que lo más probable es que ese no lo evaluemos. Pero por ahí le van a tocar pacientes, cuando hagan la práctica, le van a tocar pacientes con esta patología. Entonces, bueno, para que ustedes tengan información. Así que ese no tiene, esa hizo la aclaración, la licenciada no tiene número, y ella dijo que lo va a agregar cuando se pueda agregar entre las enfermedades metabólicas. También dice Carla que el feriado LIC, no nos hemos dado cuenta de eso. Pues ya le vamos a advertir, bueno, puede ser el. Acá dice, profesora, como tenga 22, aparecen enfermedades respiratorias. ¿Es el que he subido yo? ¿Emilce? Sí, profe, me pareció raro porque me figura como que ya lo tengo descargado Pero y espera, bastante el tema está enfermedades respiratorias. sí, unidad Está de. 7 de 22, como enfermedades autoinmunes titulado, pero es de enfermedades respiratorias que ya lo vimos. Mira vos. Me he equivocado entonces. Pero ya lo voy a subir después. ¿Y usted, Rosana, qué? ¿Ha bajado el tema? No. Qué raro.
Bueno, pero no tengo tiempo de verlo ahora. Ya lo voy a hacer. Me he confundido entonces. Buen día, licenciada. A mí me aparece como tema 22 lupus eritematoso y las demás enfermedades autoinmunes, es lo que está en el campus. Claro, sí, ese es lo que yo he subido, digamos. Seguramente, a ver. Emil se ha bajado otro, porque yo he puesto unidad 6. ¿Cómo he puesto yo? Unidad 6. ¿A dónde está lo que anotaba? He puesto unidad 7, perdón, tema 22. Unidad 7, tema 22, y he puesto cuidados de enfermera paciente con trastornos inmunitarios. Ya había empezado a dudar, porque por ahí yo hago una copia del mismo Power y le modifico el contenido. Pero Juan Pablo dice que dice trastornos autoinmunes. Bueno, entonces la que está equivocada es la señorita. Yo no dudo en que puedo confundirme yo. Bueno, ¿podremos empezar? Hay 51 alumnos. ¿Cómo les va, chicos? Yo voy a presentar, ¿no es cierto? Y empezamos con el tema, ¿de acuerdo? Y también voy a empezar a grabar, en cuanto tenga ya la presentación, voy a empezar a grabar. Listo. ¿Profe? ¿Sí? Ahora sí me sale bien, no entiendo por qué me salía primero de enfermedades respiratorias, con el mismo formato. Ah, bueno, está bien. Sí, es que es el mismo formato, yo muchas veces uso el mismo formato. Por eso me salía así, debe ser. Gracias, profe. Pero hago una copia y lo... Bueno, no sé si se está presentando. No, no se ve nada, licenciada. No se ve nada todavía. Bueno, ya vamos a intentar de vuelta. Ahí está Lick, ahí empieza a presentarse. Se demora un poquito. Sí, está la introducción, bueno. Y ya se va a cargar. Ah, bien, listo. Bien. Y acá cuando aparece la flecha esta, ¿qué se pone? Porque... La flechita sería como para que usted pase la diapo, Liz. Ya sé, pero la flecha que se pone en el mismo... A ver. Ya voy a intentar de nuevo porque déjame presentar. Porque se pone esa flecha y no. Y algunas veces me aparece la imagen. Ya te llamo yo un día. Bien. Ahí pareciera, ¿no? Ahí se está presentando ya. Ahí está. Bueno, entonces yo ahora voy a grabar. Uy, no sé, se volvió a aparecer eso. Sí está presentando, Liz, sí está presentando. ¿Sí? Sí. Pero
En mi computadora no lo veo. Bueno, nosotros sí lo estamos viendo, a la primera diapo lo estamos viendo. Sí. O sea, no, a mí no me aparece en la computadora que estoy presentada, no me aparece. Y no le sale No la me aparece la diapo, imagen. no le aparece la No, me imagen. aparece solamente, estás presentando para todo, pero no me aparece la Ah, no puede imagen, ver digamos. la diapo. Nosotros estamos viendo la primera. Bueno. Ya. ¿Quiere Pero pasar yo, por uno más ejemplo, desde acá para no. ver? Si la puede pasar, así yo le Y es que corroboro. no me responde o sea, no me aparece la presentación a mí en mi computador. Y vuelva a Ahora voy a intentarlo. dejar. Sí. Porque dice, estás presentando para todo, pero yo no veo nada. A ver, ve de nuevo. Yo recién me salía de 10, por eso ya estaba re tranquila ya. Bueno, veamos ahí. Compartir. Bueno, ahí está. Ahora yo veo, ahora esperaremos que ustedes vean. Ahí está. Si Ahí no les estamos viendo. molesta, yo apago mi cámara. Bien, yo apago mi cámara. Ahora me aparece, estás presente. No, me aparece de nuevo que eso que no logro ver yo nada. Y ha puesto compartir con todo el link. Sí, pues todo. A ver ahí. Voy a apagar mi cámara primero. Ahora ya voy a ver qué pasa. Nosotros la esperamos, tranquilo. Sí. Bueno, ahí veamos. Ahí voy a tratar de no tocar ningún botón, A cosa que nosotros sí nos este. aparece Luz. A nosotros sí nos Sí, aparece la bueno, primera. sí, yo también lo estoy viendo en este momento en mi pantalla. Bueno, entonces empezaríamos, ¿de acuerdo? Buen día, chicos. ¿Qué tal? Está hermoso el día. Bueno, el tema de hoy sería el tercer tema que corresponde a la unidad 7. Ustedes han visto enfermedades que tienen relación con el sistema inmunológico, han visto las enfermedades que están relacionadas con la hipersensibilidad, con la inmunodeficiencia. ¿Cómo? Licenciada Arellano, no está grabando. Perdón, perdón, ya graba. ¿Puede grabar usted? La verdad que no, no, no. ¿De dónde Porque grabaría usted? yo toco un botón. Toco un botón y se me deja de presentar. Por Sería eso link no. desde archivo de edición. No, hay tres puntitos ahí. A ver, ya lo estoy grabando yo, pero. Ahí están las más opciones. Voy a tener que dejar de compartir. Dice que estamos, a ver, ahí lo Sí, pongo yo a está grabar. grabando. Sí, No, ahí ya lo empezó he puesto yo a grabando. grabar. Ya lo he puesto Ah, yo. bien, bien, Ya lo he listo. puesto a grabar yo. Pero déjenme, ya se dejó de presentar en mi. Sí, se está cargando, se está cargando. Ay, Dios mío. A ver si puedo presentar.
sigue dando el circulito como que se está cargando para grabarle. Bueno. Ya sé, ya empezará a grabarse. Bueno. Ahí está empezando a grabar. Bien. Ya está empezando a grabar y ya, ya van a ver ustedes la pantalla, ¿no es cierto? La presentación. Hasta el momento no se ve nada. Ya se va a ver. Podría haber visto cuando se ve. Ahí está. Ya está empezando a verse. Bueno, ahí me imagino que ya la ven. Sí, ¿de acuerdo? Grabación y diapo, sí. Entonces, bueno, vemos el tema que es, bueno, vamos por el segundo, es la unidad 7 del tema 22, donde los temas, digamos, que vamos a ver son lupus eritematoso sistémico y artritis reumatoidea. Son dos de las casi 100 enfermedades de este tipo que hay, digamos, que se presentan en las personas, ¿no es cierto? Y bueno, estos son los temas que ustedes ven, además de, digamos, de la anatomía, la fisiología, el cuadro clínico, los factores etiológicos de las enfermedades, vamos a ver lo que se refiere a actividades enfermeras en el área autónoma, repercusiones en la actividad de la vida diaria, tratamiento de enfermero, educación para el autocuidado del paciente y la familia, actividades enfermeras en el área de colaboración, complicaciones potenciales de la patología, de las pruebas diagnósticas y del tratamiento. Entonces todo eso corresponde al tema 22. Entonces, como conocimientos previos, ¿qué es lo que deben hacer ustedes? Es repasar la estructura y función del sistema inmunológico, estudiar la farmacología de los analgésicos, antiinflamatorios, corticoides, antirreumáticos e inmunosupresores, y estudiar los métodos de diagnóstico radiológicos, hemogramas, pruebas de orina y de líquido sinovial. Con respecto a la estructura y función del sistema inmunológico, la semana pasada la licenciada Jiménez ya les dio un pantallazo bastante importante acerca del sistema inmunológico, y bueno, y ustedes también han visto el año pasado en morfofisiología o estructura y función humana 1 y 2. Bueno, entonces vamos a repasar brevemente cuáles son las funciones del sistema inmunitario. Una función es proteger al organismo de la invasión de antígenos extraños. Otra función es identificar y destruir células potencialmente dañinas y eliminar los desechos celulares. Serían las funciones normales del sistema inmunitario. Pero este sistema inmunitario, digamos, para que cumpla su función, no solo es necesario que reconozca los elementos que son extraños y a los que los debe de algún modo neutralizar, sino también reconocer los tejidos, las células normales, ¿no? Para no atacarlas, ¿no es cierto? Pero en muchas oportunidades ocurre que el sistema inmunológico no reconoce los tejidos normales, o sea, los que corresponden a cada organismo, y se desencadenan respuestas inmunitarias alteradas. ¿Cuáles son estas respuestas inmunitarias alteradas? Una de ellas es la hipersensibilidad, que es la conocemos nosotros con el nombre de alergias. Es una respuesta inmunitaria exagerada frente a un antígeno. O sea, le afecta a un buen número de personas que tienen una sensibilidad especial. Hay personas, por ejemplo, que desarrollan alergia al polen, por ejemplo, de las flores, al pelo de los gatos, de los animales en general. Entonces es una reacción exagerada frente a un antígeno. Luego otra respuesta inmunitaria son los trastornos autoinmunitarios. En los trastornos autoinmunitarios, los anticuerpos actúan sobre tejidos propios normales. Pueden afectar a cualquier tejido, ¿no es cierto? Algunos son específicos de algunos órganos o tejidos, al que afectan exclusivamente, como por ejemplo en la tiroiditis de Hashimoto, que el anticuerpo actúa sobre las células que constituyen la tiroides y hasta que destruyen el órgano, ¿no es cierto?
o pueden ser sistémicas, en ellos los anticuerpos, ni los anticuerpos ni las reacciones inflamatorias, se limitan a un órgano, en el caso del lupus eritematoso sistémico y de la artritis reumatoide, entre otros, ¿no es cierto? También una respuesta inmunitaria alterada se la ha considerado a las respuestas que ocurren cuando ocurren los trasplantes tisulares. Recuerden ustedes que los trasplantes de tejidos y de órganos se realizan desde hace muchos años. Es necesario, digamos, la administración de inmunosupresores para evitar el rechazo del órgano o tejido trasplantado. O sea, cuando se decide hacer un trasplante, se selecciona la persona, se selecciona el órgano que tenga la máxima compatibilidad con el sistema inmunológico, digamos, de la persona a la que va a recibir el trasplante. Entonces, pero de todos modos, digamos, es necesario la administración de inmunosupresores para, digamos, que no fracase el trasplante. Pero hay algunos tejidos que son avasculares, como por ejemplo la piel, los huesos, las córneas, que no necesitan demasiada compatibilidad y tampoco necesitan inmunosupresores. Entonces, y luego tenemos las inmunodeficiencias, que es otra respuesta inmunitaria, de la que ya les habló ampliamente la licenciada Jiménez. Tenemos las inmunodeficiencias primarias y las inmunodeficiencias secundarias, según aparezcan en la primera etapa de la vida, digamos, a partir del nacimiento, o se adquieran durante el transcurso de la vida. En estas inmunodeficiencias hay una mayor sensibilidad a las infecciones. Entonces, estas son las respuestas inmunitarias alteradas. Las enfermedades reumáticas tienen algunas características. Bueno, el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoidea se consideran también enfermedades reumáticas, y ya les voy a decir por qué. Entonces, las enfermedades reumáticas comprenden alteraciones autoinmunes, autoinmunitarias, degenerativas, inflamatorias y sistémicas que afectan articulaciones, músculos y tejidos blandos. Con mayor frecuencia se manifiestan con características clínicas de artritis y dolor. Existen más de 100 tipos diferentes de artritis. Las más frecuentes son la artrosis, la artritis reumatoidea y el lupus eritematoso. Los problemas provocados por las enfermedades reumáticas incluyen no solo limitaciones de la movilidad, sino también limitaciones en la actividad de la vida diaria, dolor, fatiga, alteraciones de la autoimagen y enfermedades del sueño, sino también efectos sistémicos que conducen a la insuficiencia orgánica y a la muerte. Es importante comprender las enfermedades reumáticas y sus efectos en la función y el bienestar del paciente con el propósito de desarrollar un plan adecuado de atención de enfermería. Estos pacientes, digamos, requieren mucho acompañamiento porque, en muchos casos aceleradamente van notando las discapacidades que van teniendo y se tienen que adaptar a esas discapacidades para poder seguir, digamos, viviendo. Entonces, los procesos de las enfermedades reumáticas afectan a hombres y mujeres de todas las edades y grupos étnicos. Algunas de estas enfermedades tienen una mayor probabilidad de presentarse en un momento particular de la vida o de afectar a un sexo más que a otro. Por lo general, las mujeres se ven afectadas por enfermedades reumáticas, con una frecuencia de 2 veces mayor que los hombres. El inicio es agudo o insidioso, o sea, pueden presentarse de repente todas las manifestaciones o pueden aparecer lentamente, con un curso marcado por periodos de remisión y de exacerbación. O sea, las personas pueden estar mucho tiempo sin manifestaciones y en algún momento comienzan a aparecer todos los signos y síntomas. El tratamiento es a menudo sencillo y está enfocado en el alivio local, o es complejo y está centrado en el alivio de los efectos sistémicos. Estas enfermedades provocan cambios permanentes y discapacidad.
¿Cómo se clasifican las enfermedades reumáticas? En monoarticulares, según afecte una sola articulación, y poliarticulares, si afectan más de una articulación. En general, son poliarticulares. También pueden ser inflamatorias, si en esta articulación afectada se ha desencadenado un proceso inflamatorio, o no inflamatorias, como en el caso, por ejemplo, de la artrosis, donde hay una degeneración de la articulación, pero no hay un proceso inflamatorio. A ver, bueno, ¿cuál es la fisiopatología? O sea, todas las enfermedades reumáticas presentan, en mayor o menor medida, estos tres signos y síntomas. O sea, primero hay un proceso inflamatorio, como consecuencia del proceso inflamatorio producido por la reacción antígeno-anticuerpo, se forma el paño sinovial. El paño sinovial es la proliferación de tejido sinovial recién formado, infiltrado por células inflamatorias. A continuación se presenta la destrucción del cartílago y la erosión del tejido óseo. Otro de los procesos es la autoinmunidad. El organismo reconoce de manera errónea su propio tejido como un antígeno extraño. Se produce la destrucción del tejido y la destrucción del tejido mediante el proceso inflamatorio. O sea, los anticuerpos no reconocen un elemento que es propio del organismo, atacan estos tejidos o estas células y se produce el proceso inflamatorio. Y luego, el otro proceso es la degeneración, que algunos autores le llaman degradación. En este caso, hay factores genéticos, mecánicos y el daño articular causan una disfunción del cartílago. Le sigue la degradación del cartílago y el aumento del esfuerzo mecánico sobre los extremos óseos provoca la rigidez. Entonces, esos son, digamos, los tres procesos que siempre ocurren en las enfermedades reumáticas. Muy bien. A la artritis reumatoidea y al lupus eritematoso sistémico se los agrupan, digamos, los autores lo agrupan en distintos ítems, ¿no es cierto? Se les llama trastornos reumáticos, se llaman trastornos reumáticos porque provocan un proceso inflamatorio a nivel articular, a nivel de los tejidos blandos y a nivel de los cartílagos, ¿no es cierto? Se llaman trastornos osteomusculares porque afectan tanto el sistema óseo como el sistema muscular. Se denominan también enfermedades autoinmunes porque se sabe de la participación del sistema inmunitario en la aparición de estas enfermedades, ¿no es cierto? También se llaman trastornos inmunitarios inflamatorios porque la inflamación es uno de los procesos que aparecen con más frecuencia. También le denominan enfermedades difusas del tejido conjuntivo porque es el tejido que se afecta con más frecuencia. Y algunos autores le dicen colagenopatías. En realidad, por ejemplo, en los últimos libros que compré no aparece la denominación de colagenopatía, pero yo recuerdo que hace unos cuantos años les sabíamos llamar a esta enfermedad reumática también colagenopatía. Entonces, ¿por qué decíamos que son enfermedades difusas del tejido conjuntivo? Porque se refiere a un grupo de enfermedades sistémicas crónicas que se caracterizan por inflamación difusa y degeneración de los tejidos conjuntivos. Tienen causas desconocidas, se consideran que son el resultado de alteraciones del sistema inmunitario. Incluyen el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea, la esclerodermia, la poliomiositis, la polimialgia reumática y la arteritis de células gigantes. O sea, son muchos, muchos procesos, digamos, que están incluidos dentro de este grupo.
Y bueno, yo les decía que también se llaman trastornos reumáticos porque se refiere a enfermedades que afectan los músculos, los huesos y las articulaciones. Todos estos elementos están, digamos, afectados como consecuencia, digamos, de este proceso autoinmunitario. Muy bien. ¿Qué es la artritis reumatoidea? La artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmunitaria, sistémica, crónica, que produce inflamación del tejido conjuntivo, principalmente en las articulaciones. Su evolución y gravedad son variables y la gama de manifestaciones es amplia. Las manifestaciones pueden ser mínimas, con inflamación leve de solo algunas articulaciones y poca lesión estructural, o progresiva de forma implacable, con inflamación de múltiples articulaciones y deformidad marcada. La mayoría de los pacientes tienen un patrón de afectación simétrica de múltiples articulaciones periféricas, con periodos de remisión y periodos de exacerbación. Se dice que son afectaciones simétricas porque se afectan la misma articulación en ambos lados, a ambos lados de la línea media del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, si están afectadas las articulaciones de la mano, lo más probable es que aparezcan también afectadas las articulaciones de la mano contraria, ¿de acuerdo? En cuanto a la epidemiología, dice que afecta entre el 1 y el 2% de la población mundial, de la población total y de todas las razas, ¿no es cierto? No hay diferencia entre razas de distintos tipos. Aunque ahora dice que no hay raza, sino que la única raza es la raza humana. Afecta a tres veces más a las mujeres que a los varones. Aparece entre los 20 y los 40 años y también su incidencia aumenta con la edad hasta aproximadamente los 70 años. Se desconocen, a ver, no sé, se desconocen las causas de la artritis reumatoidea. Algunos autores hablan de factores genéticos, ambientales, hormonales y reproductivos, y otros autores hablan también de agentes infecciosos como las bacterias, micoplasmas y virus, porque estos elementos han sido encontrados, digamos, en las primeras etapas del proceso inflamatorio o momentos antes del inicio de los signos y síntomas de la artritis reumatoidea. Entonces, la evolución de la artritis reumatoidea es variable y fluctuante. Las remisiones tienen la mayor probabilidad de producirse en el primer año de la enfermedad. La velocidad a la que se producen las deformaciones articulares no es constante. La progresión de la enfermedad es más rápida durante los primeros 6 años y después se hace más lenta. La artritis reumatoidea contribuye a la discapacidad y a una tendencia a acortar la esperanza de vida. ¿Por qué se acorta la esperanza de vida? Porque se afectan otros sistemas, ¿no es cierto?, que son los que desencadenan, digamos, en los procesos que llevan a la muerte a la persona. Aproximadamente el 10% de los pacientes con artritis entran en remisión en el plazo de 1 año y otros 50 o 60% entran en remisión en un plazo de 2 años. Muchas veces con el tratamiento hace que el proceso inflamatorio remita, ¿no es cierto?, o se detenga su progresión. Entonces la persona mejora su calidad de vida. No he puesto nada sobre fisiopatología. Bueno, con respecto a la fisiopatología, se piensa que la exposición a largo plazo a un antígeno no identificado produce una respuesta inmunitaria aberrante en una persona con una susceptibilidad genética. En consecuencia, los anticuerpos normales, que se denominan inmunoglobulinas, se convierten en autoanticuerpos, o sea,
anticuerpos que van a destruir elementos celulares propios y atacan los tejidos del paciente. Estos autoanticuerpos se denominan factores reumatoideos. Entonces, la acción de estos factores reumatoideos desencadenan un proceso inflamatorio a nivel articular y la posterior degradación o degeneración del cartílago de la articulación. Con respecto a las manifestaciones, hay manifestaciones articulares y extraarticulares. En general, antes de aparecer las manifestaciones articulares, hay algunas manifestaciones extraarticulares. Entonces, dentro de las manifestaciones articulares tenemos la tumefacción, la rigidez, el calor, la sensibilidad y el dolor. La afectación articular es poliarticular, recuerda que era una de las clasificaciones, es poliarticular con mayor frecuencia en las articulaciones interfalángicas proximales, en las metacarpofalángicas, de los dedos de las manos, las muñecas, las rodillas, los tobillos y los dedos de los pies. La rigidez es más llamativa a la mañana, o sea, la persona se levanta o se despierta y tiene imposibilidad para mover sus articulaciones afectadas. Entonces, es más llamativa durante la mañana y dura más o menos una hora. O sea, cuando la persona se pone en movimiento, desaparece esta rigidez articular. En las articulaciones afectadas hay una disminución de la amplitud del movimiento. Deformidades de las articulaciones y de las estructuras de soporte. Destrucción del cartílago articular y el hueso. Son muy evidentes las deformidades en manos, dedos, muñecas, rodillos, tobillos y pies. Pueden aparecer luxaciones o subluxaciones. Luxaciones y subluxaciones en estas articulaciones, digamos, que están afectadas. Y con respecto a la columna vertebral, habitualmente está limitada a las vértebras cervicales. Entonces, las deformidades que aparecen son muy características, sobre todo en los dedos de la mano. Luego tenemos las manifestaciones extraarticulares, que se caracterizan por astenia, debilidad, anorexia, pérdida de peso, febrícula que generalmente aparece cuando la enfermedad está activa, anemia y atrofia del músculo esquelético. O sea, como la articulación está sin funcionar, el músculo pierde el tono muscular y se atrofia. Otras manifestaciones también extraarticulares son nódulos reumatoideos, que son lesiones granulomatosas, firmes y móviles que están en el tejido subcutáneo, pero también pueden aparecer en otros órganos, como ser, por ejemplo, el corazón, peritoneo, ¿no es cierto? Y también hay enfermedades, hay derrame pleural, puede aparecer derrame pleural, vasculitis, o sea, la inflamación de los vasos, pericarditis y esplenomegalia, que es el aumento del tamaño del vaso. En estos pacientes hay un riesgo muy alto de que sufran una cardiopatía isquémica como consecuencia del tratamiento, como consecuencia de la enfermedad. ¿Cómo se llega al diagnóstico? Entonces, se utilizan los tres elementos, la anamnesis, la exploración física y las pruebas diagnósticas. Las pruebas diagnósticas que se utilizan son los laboratorios de sangre, orina y líquido sinovial. En el laboratorio de sangre vemos el hemograma completo para detectar anemias, que es uno de los síntomas característicos de la artritis reumatoide. También se puede determinar el factor reumatoideo,
que está aumentado, y el volumen de sedimentación globular, que está también aumentado. En el líquido sinovial se pueden ver cambios asociados a la inflamación, o sea, se toma una muestra de líquido sinovial mediante una punción y se los analiza. Acá en este líquido sinovial, ¿qué es lo que van a encontrar? Turbidez, disminución de la viscosidad y aumento de la concentración de proteínas y leucocitos, o sea, que me está expresando el proceso inflamatorio. Y entre los exámenes radiológicos, digamos, en los inicios del proceso inflamatorio, se puede ver, digamos, la tumefacción de los tejidos blandos periarticulares, y más tarde se pueden observar las alteraciones que ocurren a nivel de la articulación y de los huesos, ¿no es cierto? Ahora, para llegar a un diagnóstico, como hay muchas patologías que pueden presentar sintomatología similar, se ha establecido 6 criterios diagnósticos para que se pueda digamos, concluir de que se trata de una artritis reumatoidea. 4 de estos criterios deben estar presentes. ¿Cuáles son esos criterios? Rigidez matutina, que dura al menos una hora y persiste al menos durante 6 semanas, ¿cierto? Artritis con tumefacción y derrame de 3, he puesto C acá, de 3 o más articulaciones. Artritis con tumefacción y derrame de 3 o más articulaciones. Artritis de las articulaciones de las muñecas. Artritis simétrica con afectación simultánea, o sea, no solo es necesario que sea simétrica, sino que la afectación sea al mismo tiempo. La presencia de nódulos reumatoideos, que yo le decía que son esas masas que se observan en el tejido celular subcutáneo, que muchas veces son móviles y algunas veces son fijas, ¿cierto?, de consistencia dura, y los cambios radiológicos a los que hice referencia hace un rato. Entonces, esos son los criterios, los 6 criterios que se han determinado, de los cuales 4 deben estar presentes para que, digamos, se concluye que se trata de una artritis reumatoidea. Muy bien. ¿Cuáles son? Tiene un tratamiento, o sea, es una enfermedad crónica, no se cura, pero se administra un tratamiento que tiene los siguientes objetivos: reducir el dolor y la inflamación, retrasar o detener la lesión articular, prevenir la deformidad, y mejorar el bienestar y la capacidad funcional. Ahora, ¿cómo se logra estos objetivos? Mediante un tratamiento con medicamentos, ¿no es cierto? Y los medicamentos que se utilizan son el ácido acetilsalicílico, ustedes lo van a ver que dice AAS, los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroides, los corticoides, los antirreumáticos modificadores de la enfermedad y los inmunosupresores. El ácido acetilsalicílico es un medicamento que se utiliza para tratar el dolor y la inflamación. Es un medicamento que es de bajo costo, pero tiene algunos efectos adversos, como ser, por ejemplo, acúfenos, y pueden también anular la audición, porque el paciente debe consumir todos los días los medicamentos, 3 o 4 dosis por día. También produce efectos a nivel gástrico, que puede provocar, por ejemplo, gastritis y úlceras gástricas. Hay una presentación del ácido acetilsalicílico que tiene una capa entérica, entonces que son más costosos, pero que, digamos, provocan menos daño a nivel del aparato digestivo. Luego tenemos los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroides, que también se utilizan para combatir el dolor y la inflamación. Bueno, no les dije que el ácido acetilsalicílico, si bien combate ambos, el primero y el segundo, si bien combaten el dolor y la inflamación, ¿no es cierto?, pero no actúan, digamos, sobre la enfermedad, no detienen la progresión de la enfermedad. Entonces los AINES también, entonces son
se actúan como antiinflamatorios y analgésicos, ellos tienen una acción más eficaz que el ácido acetil salicílico, se pueden utilizar menos dosis, entonces quizás los efectos tóxicos son menos, se presentan en un tiempo más prolongado. Luego tenemos los corticosteroides, que generalmente los corticosteroides se utilizan a orales, se utilizan por vía oral a dosis bajas. También los corticosteroides provocan disminución de la inflamación y del dolor y pueden actuar o disminuir el progreso de la enfermedad. Los corticosteroides, cuando se consumen durante mucho tiempo, provocan efectos tóxicos, ¿no es cierto? Aumentan la presión arterial, producen retención de líquidos. Y luego también se utilizan los antirreumáticos, los fármacos antirreumáticos que son o modificadores de la enfermedad, que son de acción lenta y que, digamos, detienen la progresión de las lesiones, pero, digamos, demoran de 3 a 4 semanas para iniciar su efecto. Entonces, generalmente, el médico indica el antirreumático, pero junto con ácido acetil salicílico, AINES o corticoides, para que, digamos, ataque el proceso inflamatorio y el dolor hasta que empieza a actuar los antirreumáticos modificadores de la enfermedad. Dentro de estos antirreumáticos están los compuestos de oro, la D-penicilamina, los antipalúdicos, que es la hidroxicloroquina, que es la que dice el presidente de Brasil que lo ha curado del COVID-19, y luego la sulfasalina, son los, digamos, antirreumáticos modificadores de la enfermedad. Y luego también se pueden utilizar los inmunosupresores, que son medicamentos, digamos, que van a atacar, digamos, que van a suprimir, digamos, la acción del sistema inmunológico para detener el proceso. El que se utiliza con más frecuencia es el metotrexato, la ciclosporina, la acitioprimida, no me acuerdo, y los anticuerpos mononucleares. Estos medicamentos son medicamentos que tienen muchos efectos tóxicos. O sea, tanto los antirreumáticos como los inmunosupresores tienen muchos efectos tóxicos, de manera que el paciente que está bajo tratamiento con estos medicamentos deben tener un seguimiento así muy estricto, un control muy estricto. Luego también, otras medidas que se toman como parte del tratamiento es el reposo y el ejercicio, o sea, hay que encontrar un equilibrio entre la actividad que desarrolla el paciente y el ejercicio, o sea, no se debe permitir un reposo absoluto, o sea, cuando el paciente va a hacer reposo cuando la enfermedad está activa y va a tener actividad durante la mayor cantidad de tiempo posible. O sea, se les recomienda ejercicios donde no tenga que hacer, digamos, esfuerzo sobre las articulaciones afectadas. Y un ejercicio que se recomienda siempre es, por ejemplo, la caminata o la natación. También, como parte del tratamiento, se hace fisioterapia y terapia ocupacional. La fisioterapia, digamos, para ayudar a la movilidad de las articulaciones afectadas y mantener la funcionalidad de las otras articulaciones. Porque muchas veces está afectada una articulación, pero la otra no, la cercana no, y el paciente mantiene inmovilizado todo, por ejemplo, el miembro superior izquierdo-derecho, entonces se va atrofiando las otras articulaciones. También se utiliza el calor y el frío, como el calor y frío se utiliza como relajante muscular y también como analgésico. Luego también es necesario que el paciente tenga dispositivos de ayudas y férulas. ¿Cuáles son esos dispositivos de ayuda? Son, por ejemplo, los bastones, los andadores, digamos, también se deben colocar en los lugares donde, por ejemplo, en el baño, se deben colocar elevadores del inodoro porque el paciente tiene dificultad para sentarse y también agarraderas para que el paciente por sus propios medios pueda levantarse, ¿no es cierto? Esos serían los dispositivos de ayuda.
y férulas que se utilizan para disminuir la movilidad de las articulaciones afectadas. En general, por ejemplo, las férulas deben ser fáciles de colocar y de sacar, de manera que el paciente pueda realizar algún movimiento o pueda ir a, cuando se va a dormir, por ejemplo, se saca la férula y pueda dormir, descansar tranquilo. Con respecto a la nutrición, es importante que el paciente, salvo que tenga alguna contraindicación, se le administre una dieta completa, ¿no es cierto?, para que, para evitar la desnutrición y también una dieta que le impida, digamos, el aumento de peso, porque el aumento de peso también va a influir sobre las articulaciones. Y con respecto a la cirugía, también se utiliza como tratamiento alguna cirugía como la sinoptamía, la artrodesis, que son la artrodesis, que es la fijación de la articulación, o la artroplastia, que es el cambio del tejido, de algunas partes del tejido articular. Y otras terapias, como ser, por ejemplo, la plasmaféresis, que elimina los anticuerpos circulantes, o la irradiación linfática, que reduce el número de linfocitos. Estas otras terapias son terapias que, no se ha comprobado en un 100% la efectividad, pero en algunos casos se utiliza. Bueno, el otro tema es lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad inflamatoria crónica del tejido conjuntivo que afecta a casi todos los sistemas corporales, incluyendo el sistema osteoarticular, el sistema articular. Las manifestaciones del lupus eritematoso sistémico son muy variadas y se piensa que se deben a lesión de células y tejidos producidos por el depósito de inmunocomplejos en los tejidos conjuntivos. El lupus eritematoso sistémico, o LES, que también ustedes van a ver en la bibliografía, afecta a múltiples sistemas orgánicos y puede variar desde un trastorno leve y episódico hasta una enfermedad rápida y mortal. En cuanto a la epidemiología, afecta a 1 de cada 2.000 personas. Hay una proporción 9 a 1 mujeres sobre varones, o sea, afecta más a las mujeres que a los varones. Afecta a las mujeres en la edad fértil y la incidencia es mayor en alguna familia. O sea, si hay alguna persona que del núcleo familiar que tiene lupus eritematoso, es probable que haya otras personas que padezcan la misma enfermedad. Y con respecto, por ejemplo, que afecta más a las mujeres, se sabe que los estrógenos son, estimulan el funcionamiento del sistema inmunológico y sería esa una de las causas por las cuales se presenta con mayor frecuencia en las mujeres. En cambio, las hormonas sexuales masculinas disminuyen, el funcionamiento del sistema inmunológico. Ustedes saben que los varones y las mujeres tenemos, en proporciones distintas, andrógenos y estrógenos, ¿no es cierto? Las mujeres tenemos menor cantidad de estrógenos y menor cantidad de andrógenos y mayor cantidad de estrógenos. Bueno, entonces, con respecto a la etiología, se considera que hay factores genéticos, ambientales y hormonales que son los que provocan, los que pueden ser, los factores que desencadenan estas enfermedades. Y en cuanto a la fisiopatología, o sea, las alteraciones que se producen a nivel de los órganos, se supone la producción de una amplia variedad de autoanticuerpos frente a componentes normales del cuerpo, como ácidos nucleicos, eritrocitos, proteínas de la coagulación, linfocitos y plaquetas. Los autoanticuerpos del lupus eritematoso sistémico
reaccionan con sus correspondientes antígenos para formar inmunocomplejos, que después se depositan en el tejido conjuntivo de vasos sanguíneos y linfáticos y otros tejidos en los cuales se produce una reacción inflamatoria y luego se produce la lesión tisular. Entonces, son el sistema inmunológico que genera los autoanticuerpos para posteriormente provocar la lesión inflamatoria y la destrucción tisular. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del lupus eritematoso sistémico? Generales, hay manifestaciones generales como fiebre, anorexia, malestar general, pérdida de peso, exantemas, que son características de las lesiones en las mejillas, unas lesiones rojas en las mejillas y en la nariz, que se conocen como eritemas en alas de mariposa, ¿cierto? Porque tienen la forma de una mariposa. Hay fotosensibilidad, puede haber urticaria, alopecia, o sea, caída del cabello, pero el cabello cae y puede volver a crecer. Y ulceraciones en las mucosas que generalmente no son dolorosas. Luego tenemos manifestaciones osteomusculares como artralgias, o sea, dolor en las articulaciones, poliartritis simétricas, artritis pocas veces deformante, que sería una diferencia con la artritis reumatoidea. En este caso, la artritis pocas veces deforma la estructura de la articulación. Luego tenemos manifestaciones renales, que son como ser la proteinuria, que me está indicando, digamos, alguna lesión renal y el síndrome nefrótico. Y luego tenemos manifestaciones hematológicas, como anemia, leucopenia y trombocitopenia. Y tanto el lupus eritematoso sistémico como la artritis reumatoidea tienen múltiples complicaciones, que yo les comentaba a un comienzo, que digamos, son lo que desencadenan la muerte en las personas, las complicaciones de estas enfermedades autoinmunes. ¿Cuáles son esas complicaciones? Hay complicaciones cardiovasculares, o sea, hay procesos inflamatorios a nivel del pericardio, de los vasos, vasculitis. Hay un síndrome característico que se llama síndrome de Raynaud, que es una disminución de la circulación a nivel de los dedos de la mano. Entonces el paciente siente mucho dolor y tiene la piel fría. Es el paciente que por ahí ustedes lo van a ver, que para darle calor a sus manos, pone las manos debajo de en sus axilas para darle calor. Muchas veces también necesita lavarse frecuentemente con agua caliente para provocar la vasodilatación y aumentar el calor. Esto se llama síndrome de Raynaud. Luego tenemos la miocarditis, que es la inflamación del tejido muscular, la endocarditis, y la trombosis venosa que ocurre con poca frecuencia. Dentro de las complicaciones respiratorias tenemos la pleuresía, el derrame pleural y la neumonitis. En el sistema nervioso central hay un deterioro intelectual, pérdida de la memoria, desorientación, convulsiones, depresión y en algunos casos se presenta el accidente cerebrovascular. En los ojos aparece conjuntivitis, fotofobia, ceguera transitoria por la vasculitis retiniana. Y dentro de la digestiva tenemos anorexia, náusea, dolor abdominal y puede aparecer diarrea. ¿Cuáles son los estudios complementarios? Entonces, bueno, acá también la entrevista o anamnesis, el examen físico, ¿no es cierto?, y los exámenes complementarios. Dentro de los exámenes complementarios vamos a ver los estudios de anticuerpo anti-ADN, la velocidad de sedimentación globular que está aumentada,
hay una disminución en sangre de la concentración sérica de complemento, porque se considera que el complemento es el que está provocando, junto con los anticuerpos y el antígeno, la reacción inflamatoria, ¿no es cierto? En el hemograma hay anemia, leucopenia y linfocitopenia. En la orina puede haber proteinuria, hematuria y cilindros. Y también se hace el estudio de la función renal, que se analiza la creatinina sérica y el nitrógeno ureico sanguíneo, que se conoce como el nombre de BUN, B-U-N, para evaluar nefropatía. Entonces, cuando el paciente ya presenta toda la sintomatología, se considera que el paciente puede tener ya alguna lesión renal. Con respecto al tratamiento, también se utilizan medicamentos. ¿Se acuerdan ustedes que es un proceso inflamatorio y que provoca dolor? ¿No es cierto? Puede utilizarse ácido acetilsalicílico, antiinflamatorios no esteroides, el antipalúdico, que muchas veces se utiliza para, digamos, para atacar el exantema, el eritema de la piel, ¿no es cierto? Se utilizan corticoides y se utilizan inmunosupresores. Los inmunosupresores, como les expliqué hace un rato, digamos, van a disminuir la producción van a detener, digamos, el funcionamiento del sistema inmunológico, y bueno, y eso trae como consecuencia que el paciente, digamos, está mucho más lábil a adquirir infecciones, ¿no es cierto? Infecciones leves o graves, que también puede ser una de las causas por las que la persona muere. Y otras medidas que se toman es evitar la exposición al sol, porque las personas con lupus eritematoso tienen mucha sensibilidad, o sea, se exacerban los signos y síntomas cuando la persona está expuesta al sol. Si tiene que exponerse sí o sí, se le recomienda el uso de ropa adecuada, o sea, mangas largas, sombrero, ¿no es cierto?, que le cubran bien todo el cuerpo, y de protectores solares. También se recomienda evitar el uso de anticonceptivos orales, por lo que yo le decía, de los estrógenos que tenían influencia en el funcionamiento del sistema inmunológico. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre el plan de cuidado. Entonces, en el plan de cuidado vamos a ver en primer lugar en el área de colaboración las complicaciones potenciales de la patología, acuérdense que veamos de la patología, de los exámenes complementarios de diagnóstico, y vemos las complicaciones potenciales del tratamiento. Yo acá no encontré complicaciones potenciales de los exámenes complementarios, porque todos los exámenes que se le hacen, digamos, son extracción de sangre, de orina, de líquido sinovial, ¿no es cierto?, o placa radiográfica, de manera que no hay elementos que me puedan provocar alguna complicación potencial, ¿no es cierto?, pero sí de la patología, y de la patología hay muchas, yo puse solo algunas, porque, por ejemplo, en todos los pacientes con enfermedad reumática pueden aparecer todas las complicaciones, o sea, pueden aparecer todas las complicaciones de ambas enfermedades, entonces yo puse algunas acá. Entonces, cardiopatía isquémica y infarto agudo de miocardio secundario a la artritis reumatoidea. Infecciones respiratorias, septicemia secundaria a lupus eritematoso sistémico. Y luego también tenemos alteraciones endócrinas, renales, cardíacas, puntos suspensivos, todas las alteraciones secundarias, no solo al lupus eritematoso sistémico, sino también secundaria a todas las enfermedades reumáticas. Ustedes tienen que poner de acuerdo cuál sea la enfermedad que tiene el paciente, ¿no es cierto? Muy bien. Y dentro de las complicaciones potenciales, acá no le puse complicaciones potenciales, del tratamiento, ¿qué hay? O sea, lo que puede ocurrir como consecuencia de los medicamentos que se le administra al paciente. Esto sí yo los puse a todos. ¿Se recuerdan ustedes que como consecuencia de la administración de ácido acetilsalicílico, el paciente puede tener acúfenos, pérdida de la audición, efectos digestivos, plaquetopenia, secundaria a la administración de ácido acetilsalicílico? Acá hay que poner complicación potencial, ¿no? Donde dice... ¿No se termina de pasar?
Ay, qué bacán. Rosana, no. Acá estoy lista. ¿Se escucha? Sí, se escucha perfectamente. Ha quedado bueno. En la plaza del plan de cuidado del tratamiento. Del tratamiento. Ah, bueno, se está viendo bien entonces. Sí, se bien. Ve bien, se ve bien. Ah, perdón, yo pensaba que se me había desconectado. Bueno, no, entonces, acúfenos, pérdida de la audición, efectos digestivos, plaquetopenia, secundaria a la administración de ácido acetilsalicílico. También puede ocurrir gastritis, úlcera gastroduodenal, hemorragia digestiva, toxicidad renal, secundaria a la administración de antiinflamatorio no esteroides, los AINES. También como consecuencia de la administración de corticoides puede aparecer disminución de la cicatrización, si el paciente tiene alguna herida, riesgo de infección, osteoporosis, hemorragia digestiva, secundaria al tratamiento con corticoides. También tenemos otras complicaciones como son manifestaciones de rebote graves, secundaria a la interrupción del tratamiento con corticoides. Toxicidad renal, digestiva, hemática y hepática, todas las complicaciones, secundarias fármacos modificadores de la enfermedad. Luego puede haber también gastritis, estomatitis, hepatotoxicidad, neumonitis, secundaria al tratamiento inmunosupresor. Flebitis, y esta que siempre que el paciente tenga una vía periférica, es una complicación potencial que aparece, que es la flebitis, acodamiento, no axodamiento, acodamiento, obstrucción, secundario a terapia intravenosa. Muy bien. Luego en el plan de cuidado tenemos técnicas enfermeras para la aplicación del control y tratamiento médico, que acá se administrarán los medicamentos, que, digamos, la administración de medicamentos requiere cuidados especiales y en lugares especiales, y la preparación del medicamento también se realiza en condiciones especiales, porque son medicamentos, como yo les decía, muy tóxicos, ¿no es cierto? Tóxicos tanto para el paciente como para la persona que maneja el medicamento. Por eso, por ejemplo, generalmente se preparan en una pantalla de flujo laminar, con una pantalla de flujo laminar, con guantes, con barbijo, con antiparras, todos los elementos que se necesitan para la protección personal. Y con respecto a los medicamentos, es necesario, si son por vía endovenosa, asegurarse de que esté permanentemente en vena, digamos, se esté administrando en vena, porque si no producen necrosis o procesos inflamatorios a nivel de la zona donde se está inyectando. También, por ejemplo, es necesario el aislamiento, la aplicación de calor y frío, la fisioterapia y la terapia ocupacional y la aplicación de dispositivos de ayuda. Bueno, luego tenemos dentro del plan de cuidado el área autónoma, ¿cierto? ¿Se acuerdan que hablamos del área de colaboración y del área autónoma? El área de colaboración es donde uno trabaja en colaboración con otros profesionales, que generalmente es el médico, ¿no es cierto? Y en este caso también el fisioterapeuta. En el área autónoma son cuidados que va a prestar el enfermero, que son de su competencia. Y acá tenemos actividades de la vida diaria, tenemos valoración de enfermería focalizada y tenemos las repercusiones en las actividades de la vida diaria. Y el tratamiento de enfermero, que va a estar relacionado con el control de la situación de salud, con la mejora de la tolerancia a la actividad, con la prevención de infecciones y con el mantenimiento o recuperación del autoconcepto. Bueno, en las actividades de la vida diaria vamos a ver la valoración de enfermería focalizada, o sea, nos vamos a limitar a examinar todo lo relacionado con el sistema inmunológico, porque se supone que el paciente cuando ingresó se hizo una valoración enfermera generalizada de los pies, de la cabeza a los pies, como a ustedes le han enseñado. Y ahí esto va a incluir la entrevista y la exploración física. En la entrevista, ¿qué vamos a ver? Presencia de dolor, rigidez,
astenia, problemas articulares, localización, duración, inicio, efectos sobre la función, patrones del sueño, enfermedades, cirugías, capacidad de realización de las actividades de la vida diaria y también capacidad de autocuidado. Recuerden ustedes que acá el paciente va a requerir mucho, mucha atención de enfermería. Y en la exploración física vamos a ver la altura, peso, marcha, articulaciones, la simetría de las articulaciones, tamaño, forma, calor, aspecto, amplitud de los movimientos, presencia de nódulos, funcionamiento pulmonar. Y dentro de las repercusiones en las actividades de la vida diaria, vamos a ver los distintos problemas que pueden causar este tipo de enfermedades en las distintas funciones que son respirar, comer, beber, comer y beber, eliminar, moverse, mantener una postura. Entonces empezamos con respirar. La respiración se va a ver afectada por los trastornos musculoesqueléticos, la disminución de la movilidad, el dolor y la alteración de la fuerza muscular. Hay una reducción de la expansión pulmonar que limitan el intercambio de gases. El paciente tiene temor a toser y estornudar porque eso le provoca dolor. Hay una disminución de la eliminación de secreciones y eso trae como consecuencia el riesgo de infecciones respiratorias, ¿no es cierto? Hay una resistencia a realizar cualquier actividad que signifique un aumento de del trabajo respiratorio. Entonces, en estas enfermedades se va a ver afectada la función de respirar. Entonces también, si el paciente tiene algunas de esas alteraciones, ahí vamos a encontrar un diagnóstico enfermero. Luego también tenemos la necesidad de comer y beber. La necesidad de comer y beber, afectada por el dolor, por la rigidez articular. Muchas veces los pacientes, por ejemplo, no pueden mover el maxilar porque hay una inflamación a nivel de la articulación de este maxilar, entonces el paciente no puede comer, no puede masticar, ¿no es cierto? El dolor afecta a la persona, la capacidad y el deseo de comer. El estado anímico, la ansiedad y la depresión causan inapetencia y anorexia. La rigidez y la falta de fuerza afecta todo el proceso de comer. La disminución de la movilidad afecta el peristaltismo y la digestión de los alimentos. El paciente por ahí, por ejemplo, no puede tomar una cuchara y llevársela a la boca, o tomar cualquiera de los utensilios y llevársela a la boca. Y puede ocurrir, por ejemplo, que en algún movimiento brusco que haga se le caiga la comida, se le caiga el plato, rompa los platos, ¿no es cierto? Entonces la persona se ve muy limitada para comer y para beber. Y si está en un momento activo de la enfermedad, ni siquiera puede, por ejemplo, caminar para prepararse la comida. Y con respecto, por ejemplo, a beber, el paciente como por ahí le cuesta ir al baño, sacarse la ropa, ¿no es cierto?, para poder orinar, limita el consumo de líquidos. Entonces hay que controlar que el paciente ingiera la cantidad de líquidos que son necesarios. ¿Se sigue escuchando, Rosana? ¿Rosana? Sí se le escucha. Bueno, entonces con respecto a eliminar también la disminución de la movilidad, disminuye la motilidad intestinal y como consecuencia puede aparecer constipación. También hay dificultad para adoptar una posición adecuada, si la persona permanece en cama, no puede adoptar una posición adecuada, ¿no es cierto? Y tiene falta de intimidad. Y muchas veces cuando va al baño, si el baño no tiene los elementos que requieren, digamos, para sentarse, para que no flexione demasiado la cadera y para que pueda levantarse, también eso le va a limitar, le va a interferir en la necesidad de eliminar. También el paciente, como consecuencia de la alteración en la estructura de sus articulaciones, sobre todo de las manos, no puede prenderse y desprenderse la ropa. Entonces, esto sería uno de los motivos por los cuales el paciente, digamos,
no va a poder por sí solo ir al baño, desprenderse la ropa y desprenderse la ropa y defecar o orinar y a continuación higienizarse. Bueno, para esto, digamos, por ahí el paciente utiliza en lugar de ropa que necesitan que se desprendan o cierren, ¿no es cierto? Se utilizan ropa que tengan elásticos, que son más fáciles de desplazar hacia abajo. Otro, digamos, de los aspectos que hay que ver es moverse, la necesidad de moverse y mantener una postura. La presencia de dolor, rigidez, alteración de la nutrición, fatiga, uso de dispositivos inmovilizadores, condicionan la capacidad para moverse y mantener una postura. También el sobrepeso y la obesidad provocan una sobrecarga articular y una disminución de la expansión torácica con una disminución de aporte de oxígeno a los tejidos. También reducen la capacidad de moverse y mantener una postura. Eso de moverse, el paciente tiende al sedentarismo, a la inactividad física y disminuye su resistencia a la fatiga. O sea, la obesidad es negativa, pero también la malnutrición, porque el déficit de aporte de minerales aumenta la fragilidad ósea. Son pacientes que, por ejemplo, si están con tratamiento con corticoides, además tienen poco aporte de nutrientes, son pacientes que tienen con mucha frecuencia, por ejemplo, fracturas ante el mínimo golpe, ¿no es cierto? Luego tenemos reposar y dormir, que el dolor y la dificultad para adoptar posiciones durante el sueño interfieren en esta necesidad. El sueño de las personas es fragmentado y poco reparador. Y también, por ejemplo, el hecho de tener elementos como ser férulas que le dificultan, digamos, la movilidad, le también interfieren en el sueño. Con respecto a prevenir riesgos, la disminución de la movilidad, de la fuerza muscular, la destreza manual, puede llevarlo a que sufran accidentes en el hogar. Son bastante frecuentes las caídas en el baño por, digamos, por esta dificultad para moverse y además si no existen los elementos necesarios para sostenerse. Ahora, la rigidez articular, sobre todo de las manos, influye en la toma de medicamentos, en la colocación de vendajes, etc. En algunos casos, a los pacientes se les hace reemplazo articular de cadera, que, como consecuencia, digamos, que son muy lábiles para que ocurran luxaciones por posturas o movimientos exagerados o que excedan el ángulo de la articulación. Entonces, el paciente tiene un reemplazo articular de la cadera cuando esta articulación está muy desgastada, pero ocurren con bastante frecuencia luxaciones por posturas que no son correctas. Y también el paciente puede, por ejemplo, tener hemorragia digestiva por la ingestión de antiinflamatorio si no se toman las medidas protectoras. O sea, cuando el paciente se le administra ácido acetil salicílico o AINES, es necesario, digamos, ingerir también medicamentos que protejan la mucosa gástrica. Luego, otra necesidad va a ser comunicarse e interactuar socialmente. En este caso, el dolor, la fatiga, los cambios en la imagen corporal, los problemas respiratorios y de articulación del lenguaje afectan la comunicación y la relación con su entorno. Los problemas de la movilidad y las barreras arquitectónicas muchas veces llevan a un aislamiento voluntario o involuntario. Y los cambios en la imagen corporal afectan también las relaciones sexuales. En este caso, por ejemplo, si la persona tiene una pareja, quizás algunos problemas que ya estaban anteriormente se van a exacerbar, digamos. Y bueno, por ahí la persona, por todas las alteraciones que tiene en cuanto a su imagen corporal, le cuesta, digamos, iniciar una relación de pareja. Y también con respecto a trabajar y divertirse, la persona está limitada para realizar cualquier actividad que requiera buenas condiciones físicas, esfuerzo físico intenso y sostenido o largos periodos de bipedestación o de sedestación. En general, por ejemplo, las personas, si no logran conseguir
un trabajo que les permita, digamos, que les dé ciertas libertades para que realicen su tratamiento o tomen sus periodos de descanso, la persona tiene que jubilarse, retirarse con anticipación de su trabajo y eso va a influir, digamos, negativamente en su, va a influir negativamente en su economía. Bueno, también tenemos el tratamiento de enfermero que se refiere al control de la situación de salud. El control de la situación de salud tiene, está relacionado todo con, está relacionado con la educación que se le debe proporcionar al paciente sobre todos los aspectos, sobre todos los aspectos donde él va a tener que trabajar, digamos, para su autonomía. Está relacionado con todo lo que debe conocer con respecto a su enfermedad, todo lo que debe conocer con respecto a, los, a la medicación y a los signos y síntomas adversos que pueden aparecer, ¿no es cierto?, a los controles médicos, a la alimentación, a la posición corporal y al ejercicio, y a la prevención de riesgos. También en este paciente hay que trabajar para mejorar la tolerancia a la actividad. Recuerden ustedes que todo lo, el dolor, la inflamación, ¿no es cierto?, digamos, las alteraciones que se producen en la estructura para disminuir la actividad, pero el paciente debe conservar la actividad, una parte de la actividad. También mantenimiento o recuperación del autoconcepto, o sea, la persona, digamos, este tipo de enfermedades afectan la autoestima de las personas. Entonces, se ven mal, digamos, y eso les impide, digamos, aceptarse y también interrelacionarse. También es importante, por ejemplo, trabajar en la prevención de las infecciones, porque recuerden que si el paciente está con medicamentos inmunosupresores, lo vuelve un campo fácil, digamos, para el ingreso de infecciones de todo tipo. Y también es necesario trabajar en la mejora de la nutrición. Bueno, y acá he puesto algunos diagnósticos enfermeros para el paciente internado. He puesto dolor relacionado con disminución de la movilidad articular, fatiga relacionado con la disminución del aporte de nutrientes, trastorno de la imagen corporal relacionado con modificación de la estructura y de la función orgánica, desempeño ineficaz del rol relacionado con la fatiga y la falta de memoria. Porque acuérdense que uno de los efectos sobre el sistema nervioso era la falta de memoria. Deterioro de la integridad tisular relacionado con la fragilidad cutánea y protección ineficaz relacionada con conocimientos inadecuados. Bueno, esos serían los diagnósticos enfermeros, algunos, ¿no? Porque acuérdense ustedes que los diagnósticos enfermeros están en relación con la valoración que se hace del paciente. Bueno, quedo para las preguntas si es que hay alguna. Ya dejo de grabar también. Muy bien. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta que hacer. Acá dice, Juan Pablo dice, van a subir los teóricos de todos los temas que están subidos o algunos serán solo las diapositivas. Yo ya lo tengo a medio escribir, calculo que entre hoy y mañana ya lo voy a subir, digamos, al...